Con subida superando el 0,5% ha abierto hoy Wall Street, animado por los resultados de Alcoa, que presentaba ayer al cierre del mercado mejores de lo que se esperaban los analistas, aunque tenía pérdidas aún así en sus cuentas del primer cuatrimestre de este 2012. También siguiendo esa senda optimista que han marcado los selectivos europeos a lo largo de la mañana, después de escuchar las palabras de ayer del Eurogrupo en Bruselas. Como les decimos, ganancias en Wall Street, el principal selectivo un 0,63% arriba al comenzar las contratas en los 12.816 puntos. También el Nasdaq avanzaba un 0,61% y el S&P 500 otro 0,58%. Del principal selectivo, American Express y Kraft Foods son los dos valores que están tirando de él, un 1,15% para American Express, que cotizan los $59,08, y en los 39,73 las acciones de Kraft Foods. En la parte baja de la tabla, Hewlett Packard cotizan los $19,20 con una caída del 1,18%, y Alcoa está cayendo después de presentar esos resultados que les comentábamos, un 2,11% en los $8,57.